Nosotros somos unas cooperativas asociadas y el municipio con el objeto de poder consumir todas las frutas que se procesan en San Rafael, tanto de los productores que están asociados a las cooperativas como también de aquellos productores pequeños que aún no se asociaron a las cooperativas, pueden llegarse hasta la fábrica, como se han llegado muchos y han ingresado a su producto para que nosotros se lo fabriquemos. La idea de esto y la misión de la empresa, de la pulpera, es transformar los productos perecederos en no perecederos, cosa de que el productor tenga su tiempo para poderlo comercializar y no esté agobiado por la cosecha, por la venta, por el granizo, por las inclemencias de que nos pasan todos los veranos. Nosotros en la pulpera le fabricamos, le elaboramos todas las frutas, desde damasco, durazno, pera, membrillo, y también hicimos ciruelas de la variedad Dayen y de la variedad Santa Rosa. Paso aparte, nosotros elaboramos un producto libre de conservantes, libre de azúcar, libre de no tiene, nuestras pulpas de fruta son calidad de exportación, es el mismo producto que se exporta, el mismo producto que se vende para el mercado interno. Lo que producimos es pulpas concentradas a 30 grados Brix, es decir, 30% de azúcar natural, que es fructosa. Por lo tanto, el producto que envasamos, que vamos a presentar ahora en una nueva presentación, que es la bolsa de 3 kilos, es precisamente un producto totalmente genuino, totalmente dedicado al consumo desde un niño hasta un anciano, porque no tiene ningún tipo de agregado, solamente es fruta concentrada en un proceso de baja temperatura, evaporamos el agua y por lo tanto obtenemos un producto de alta calidad, es decir, libre de gluten. Este producto es realmente un producto totalmente natural y obviamente lo que nosotros necesitamos y queremos y nuestra visión de negocio es que este producto identifique a San Rafael, identifique a nuestros productores, y le devolvamos la mano a los productores y puedan saber que su producto, el que trabajaron durante todo un año, está puesto en cada mesa de la familia de San Rafael.